con esta segunda reflexión y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé su palabra. Les voy a leer de la carta de San Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, desde el versículo 1. Dice: ojalá me aguantaran algunas tonterías. Claro que las aguantan. Estoy celoso de ustedes y son celos de Dios, pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen a la que yo he desposado con el único esposo. Y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se lo predicamos, y les proponen un espíritu diferente al que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron, y lo aceptan sin dificultad. Sin embargo, no creo ser inferior en nada a esos superapóstoles. ¿Que mi oratoria deja muchos que desear? Tal vez, pero no mi conocimiento, como se lo he probado ya de mil maneras y en cualquier asunto. ¿No habrá sido mi pecado el haberme rebajado para que ustedes crecieran? Yo les he entregado el Evangelio sin cobrarles nada. A otras iglesias despojé, recibiendo de ellas el sustento para servirlos a ustedes. Cuando me encontraba entre ustedes y estuve necesitado, no molesté a nadie, sino que los hermanos venidos de Macedonia me dieron lo necesario. Me cuidé de ser un peso para ustedes y todavía me cuidaré. Ahí está mi desafío, y se lo digo por la verdad de Cristo que está en mí. Nadie en la tierra de Acaya me igualará en este asunto. ¿Por qué? ¿Acaso porque no los amo? Dios lo sabe, pero lo hago y lo seguiré haciendo para quitar toda posibilidad a los que buscan cómo competir conmigo y pasar por iguales a mí. En realidad son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merece en sus obras. Pues le damos gracias, Señor, por su palabra. Y nosotros, en la formación que recibimos, especialmente cuando estamos más comprometidos con nuestra fe, sabemos que la palabra, pues, es nuestra guía importantísima para que nosotros podamos llenarnos de una unción intelectual que nos ayude a materializar lo que Dios quiere de nosotros. La palabra de Dios es definitiva en eso. Por eso, pues, yo les voy a hablar en esta reflexión sobre el don de la palabra de Dios. Y se trata de descubrir, en realidad, la guía que Dios nos provee a través de la palabra. Conocemos, y lo repito, como hablaba en la primera reflexión, y yo siempre pongo estos ejemplos porque son importantes por toda la confusión que hay con la famosa interpretación que tienen las sectas sobre la palabra de Dios. Y hay mucho católico que sigue las exégesis y la predicación de los protestantes en la palabra de Dios, y inclusive hay católicos que erróneamente se maravillan por la capacidad que tienen de interpretación de las escrituras. Y resulta que aquí hay un problema muy grave, porque resulta que la teología del protestantismo no está con la teología del catolicismo. Estamos leyendo las mismas palabras. Ustedes se tienen que dar cuenta de una cosa: no es un accidente que el protestantismo sacó todos los libros deuterocanónicos de la Biblia. No es un accidente. De por sí ya se saca algo vital y esencial de la Biblia, porque nosotros necesitamos tener coherencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ustedes se dan cuenta en las lecturas diarias de la Iglesia cómo tenemos el Antiguo Testamento, el salmista, el profeta, el evangelista, y van en comunión. Ustedes se dan cuenta que siempre están equilibradas esas tres lecturas, y a veces cuatro, como es el domingo o en días de precepto. Y la importancia de tener todo ese contenido
bíblico accesible a nuestra interpretación de las escrituras es definitiva. En las reformas de 500 años, Martín Lutero y Calvino y Enrique VIII se dedicaron a diseñar su propia Biblia. Ustedes saben que antes de eso la Biblia no tenía acceso a los laicos. Fue después de la reforma que apareció esa posibilidad. Entonces ellos aparecieron con su propia forma de Biblia y también con su propia interpretación libre. O sea, cada cual puede interpretar la palabra de Dios como quiera, según lo que el Espíritu le dicte, sin ningún orden. Ustedes, por eso, generalmente todas las sectas del cristianismo moderno están amparadas en una interpretación de las Escrituras. Si usted habla con los adventistas del séptimo día, los bautistas, los presbiterianos, los anglicanos, todos pentecostales, cada uno de ellos se llaman así en particular porque vienen de una interpretación de las Escrituras y tienen diferencias entre ellos por la interpretación que le dan a las Escrituras. Entonces, nosotros estamos unidos en una sola interpretación. La Iglesia Católica, desde el principio, trae una sola interpretación a las Escrituras y vivimos sobre esa interpretación. Por eso, cuando usted le presta oídos a interpretaciones que vienen de origen hereje, como son las sectas, entonces usted puede confundirse y llegar a interpretar la palabra de Dios en una forma que no debe. Y hay mucho católico contaminado con eso, porque dentro del ecumenismo errado hay mucha comunión con los protestantes en la Biblia, porque los protestantes son comunidades bíblicas, no comunidades sacramentales. Ellos no están amparados en las tradiciones sagradas ni en la sana doctrina, y por lo tanto no son comunidades sacramentales, y por lo tanto la interpretación de cada uno de ellos es totalmente libre. Ellos deciden lo que ellos quieren de la palabra de Dios, porque según ellos el Espíritu Santo les hace ver a cada uno lo que ellos quieren interpretar de la palabra. Entonces no hay ningún orden en eso. Obviamente que hay gente de las sectas que son muy santos y tal vez más santos que muchos católicos, pero porque yo no estoy hablando aquí en contra de las personas, sino en contra, estoy hablando en contra es de las herejías y de las cosas que no están en orden con la Iglesia, a través de los errores de los tiempos. Pero ¿cómo vivimos nosotros la palabra de Dios? Primero que todo, lo más importante para nosotros entender es que la palabra de Dios la vivimos a través de la liturgia. Esa es la primera parte. Nosotros debemos ampararnos en las lecturas diarias de la Iglesia. Si usted quiere, hay gente que dice erróneamente que en la Iglesia Católica no enseñan la Biblia. ¿Sí? No hay algo más ignorante que eso. Porque si en alguna parte enseña la Biblia, perfectamente es en la Iglesia Católica. Lo que pasa es que la gente, como no lee las lecturas diarias, entonces no saben cuáles son las enseñanzas bíblicas de la Iglesia. Pero resulta que si usted se leyera los 3 años del ciclo litúrgico a la Iglesia, que cambia cada 3 años, en los 3 años se recorre una lectura de la Biblia tan extensa, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, tan perfectamente leída e interpretada, que usted sería la persona más conocedora de la Biblia si viviera esos 3 años litúrgicos en orden y lo leyera todos los días la palabra de Dios. Porque entendería cómo vivir del Antiguo Testamento a través del salmista al Evangelio y a las epístolas. Y usted viviría ese conjunto de lecturas durante 3 años del ciclo litúrgico y tomaría un conocimiento de la Biblia como nadie, porque es la enseñanza más perfecta de las Escrituras. ¿Cuántas personas se van a cursos bíblicos y hacen esto y lo otro? Y en realidad al final lo que son es una presentación intelectual de la palabra, pero no espiritual. En cambio, a través de la liturgia, no solamente aprendemos de la Biblia, pero llevamos el espíritu de la palabra, porque el espíritu de la palabra en la liturgia se hace vida. Ustedes saben que la palabra se lee y representa, y el verbo de Dios se hizo hombre. Eso es exactamente la misa. El verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esa es la Eucaristía. Porque ustedes saben que en todo el conjunto de la misa, la liturgia se presenta místicamente. Desde que el sacerdote está vistiendo la sacristía, ya comienza a traerse un gran milagro. Hasta no hace mucho tiempo,
hasta antes del Vaticano II, los sacerdotes en la sacristía tenían una serie de oraciones que hacían por cada indumenta que se ponían. Cada vestimenta que ponían tenía una oración. Entonces en la sacristía estaban todas las oraciones en latín por cada indumenta, porque ya al terminar de vestirse ya son lo que se llama in persona Christus, que es la persona de Cristo en el sacerdote. Ya cuando el sacerdote sale de la sacristía hacia el altar, es Cristo mismo que viene a celebrar la misa. Eso es, por eso el sacerdote se cubre con todas las vestimentas, porque cubre su vida de miseria y de pecado, su humanidad, y la diviniza en la liturgia. Y se convierte en un instrumento de Cristo al salir a celebrar la misa. Entonces, lo primero que se hace, el sacerdote sale, se dirige a los fieles, se bendice con todos los fieles, hace esa introducción a la Eucaristía y luego aparece la palabra del Señor. Y miren que es el Verbo de Dios que nos habla. Y luego se traslada al altar y se hace carne entre nosotros, ¿cierto? Se realiza en las especies del pan y el vino. En esa transustanciación aparece el Señor como alimento para nosotros. Ahí se realiza todo el misterio de la palabra. Y la palabra de Dios se hace vida en el altar. Entonces, el encuentro con la palabra de Dios, para que esa palabra no sea un simple contenido intelectual como lo tienen las sectas protestantes, que no sea simplemente una experiencia bíblica, sino que sea una experiencia de espíritu, o sea, que el espíritu se haga vida en nosotros a través de la Eucaristía, a través de la liturgia. Entonces la tenemos que vivir en esos pasos litúrgicos. La palabra se encuentra así. Es para el católico el encuentro más íntimo con la palabra de Dios a través de la liturgia. Por eso, si uno quisiera dar un consejo de cuál es la mejor forma de leer la palabra, la mejor forma de leer la palabra es a través de la lectura de la iglesia en la liturgia. Esa es la mejor forma. Ahora, obviamente que nosotros en nuestra vida particular tenemos las escrituras como guía y la leemos en momentos de oración, y esto es algo que se recomienda en la espiritualidad de cada católico, que la palabra de Dios, las escrituras sean parte de su vida, tanto como el catecismo y la doctrina social, que son tres libros importantes. El catecismo, ustedes saben que es un compendio de la Biblia, pero al mismo tiempo de una forma doctrinal, o sea que se desmenuza la palabra de Dios en una forma en que el ser humano pueda vivir su vida diaria en todos los aspectos de su vida diaria y discriminar bien el pecado y los contenidos de la iglesia en sí, las tradiciones sagradas, los sacramentos, los mandamientos, todo eso en el catecismo que es nuestra doctrina. Y la doctrina social que es cómo vivir en el mundo con el corazón de Dios, vivir en el mundo como católico. Esa es la doctrina social. Entonces, esos libros son importantes de mantenerlos como nuestra lectura espiritual más importante. Pero para mí, encuentro yo que una lectura de las escrituras que tenga que llevar coherencia y que pueda ser una lectura que muy íntegramente nos lleva al corazón de la palabra es a través de la liturgia. Porque entonces, en la lectura de la palabra de Dios en la liturgia, nosotros nos adentramos en el misterio del encuentro del anuncio de los profetas con la encarnación del Señor y la llegada del Evangelio, que es el reino de Dios entre nosotros. Y ya de ahí vienen semejantes regalos tan grandes que están en el Nuevo Testamento, como todas las epístolas, esas cartas tan increíbles que a veces son tan sencillas como las cartas de San Pedro. Ustedes saben que son tan cortas. Y sin embargo son algo tan grande que si costaría una vida entera poder asimilarlas y vivirlas, esas cartas de San Pedro, las cartas del apóstol San Judas, del apóstol Santiago. Ustedes saben, son nada, son unas pocas palabras, pues se pueden contar las frases y sin embargo son gigantescas, son inmensas. Ahora ni hablar todas las epístolas de San Pablo, que es de por sí un libro completo de lo que es una vida apostólica entregada a Dios y con el Espíritu Santo como un trueno, como un rayo, viviendo en cada frase, en cada palabra. Y esto son las enseñanzas de lo que el Espíritu Santo hará en la iglesia después de que Jesús ascendió al cielo. Miren que en la vida de San Pablo la palabra de Dios se manifiesta en la promesa.
San Pablo, como ustedes saben, no vivió en la vida pública de Jesús con él. Él estaba por ahí ya, pero no estuvo con él. Él era alumno de Gamaliel, que era un gran sacerdote del Sanedrín. Estaba educado como judío, pero él nunca participó con los cristianos en la vida pública de Jesús. Y sin embargo, Jesús les dijo que él tenía que enviar el Paráclito, para que él tenía que irse para poder enviar el Paráclito. Y que el Paráclito, el Espíritu Santo, les iba a enseñar y a recordar todo lo que les había enseñado. Y además les iba a decir todo lo que tenían que hacer y a dónde tenían que ir. Y todo se los iba a mostrar. Y iba a estar con ellos todos los días de nuestra vida. La promesa de Jesús. ¿Y cómo se manifiesta esa promesa? Tempranamente después de que ascendió al cielo. En el camino a Damasco, cuando el Señor se le aparece a San Pablo. Entonces, ¿ahí qué sucede? Nos damos cuenta que el Espíritu Santo aparece en San Pablo para mostrarnos que a pesar de que San Pablo no estuvo con el Señor en la vida pública, el Espíritu Santo en un instante le llenó su corazón de toda la sabiduría que tenían los apóstoles en 3 años que vivieron con Jesús. Y se lo reveló todo, y se lo dio todo enterito. Y por eso cuando él va a Jerusalén a hablar con Santiago y Pedro, no le refutaron nada de lo que él enseñaba, porque todo estaba perfectamente en línea con ellos. Y él había recibido todo eso del Espíritu Santo. Entonces ahí está la promesa de la palabra de Dios, cómo es que el Espíritu Santo viene a todos nosotros por igual después de que Jesús ascendió al cielo. Él cumple esa promesa. Entonces la palabra de Dios la vivimos nosotros a través de la liturgia. La liturgia es el encuentro más íntimo con la palabra de Dios. Ahora, la lectura que nosotros tenemos particulares en nuestra vida de oración, en los grupos de oración, cuando estamos usando la palabra de Dios para alabar a Dios, para exhortar, para enseñar, para denunciar, todo esto que es la palabra de Dios, es ya una continuación de la liturgia, es una extensión. Pero la palabra debe nacer desde la liturgia en nuestro corazón, como católicos. Porque nosotros no somos solamente una experiencia bíblica, sino que somos una experiencia sacramental. Y por eso no es solamente la palabra, sino que son los sacramentos. Es el encuentro de los discípulos de Emaús con Jesús. Eso es lo que es la palabra. ¿Cómo se encuentra la palabra de Dios viva después de la resurrección? Se encuentra en los discípulos de Emaús. Él camina con ellos. Ellos están encendidos en el fuego de la palabra, pero no saben que es Jesús. Y se dan cuenta que es Jesús cuando Él entra a cenar con ellos y parte el pan. Y en ese momento se manifiesta en el pan, pero también se desaparece inmediatamente. Y les muestra que está en el pan. Solo lo vieron cuando estaba en el pan. Lo sintieron en la palabra, pero lo vieron en el pan. Entonces ustedes se dan cuenta que primero es la palabra, pero luego se hace vida en el pan. Entonces no pueden separarse de esas dos cosas. Por eso se dan cuenta ustedes del conflicto que hay aquí con el protestantismo. El protestantismo se quedó como los discípulos de Emaús que no entraron a la cena con el Señor. Así se quedaron los protestantes. El cristianismo de las sectas es un cristianismo que no parte el pan con el Señor. Entonces no tiene transustanciación. Se quedaron afuera del camino con el Señor y no entraron a la cena. Entonces es la diferencia. Por eso la interpretación de las escrituras hay que tenerle mucho cuidado a eso. Nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios desde la liturgia, para que así, en la liturgia, la palabra se haga vida en nuestro corazón. Esa es la forma en que vivimos nosotros nuestra esperanza a través de lo que Dios nos ha revelado. No somos simplemente una tradición bíblica, sino una tradición sacramental por la transustanciación. Y además los sacramentos que, por ejemplo, si nosotros estamos constantemente renovándonos en la fe a través del sacramento de la confesión, obviamente que nuestra alma está preparada para escuchar la palabra de Dios en una forma extraordinaria a través de esa reconciliación. Porque el solo hecho de nosotros agachar nuestra cabeza, arrodillarnos y confesar los pecados a otro ser humano que es el sacerdote, nos coloca en una posición privilegiada en la cual doblegamos nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestras limitaciones humanas y las entregamos a la misericordia de Dios para que nos perdone todo lo malo que hacemos. En ese momento, nuestro corazón queda dócil y abierto para escuchar a Dios. Y por eso, después de la confesión, viene la Eucaristía.
¿Y la Eucaristía qué es? Es el Dios vivo que viene a nosotros después de que al principio, antes de que sirvan esa Eucaristía como alimento, nos habla a través de la palabra. Y esa palabra la podemos escuchar con más claridad en el fondo de nuestra alma si estamos reconciliados con Dios. Por eso es triste que hay gente que está en la iglesia en pecado mortal porque no puede cambiar su condición. Viven en unión libre o viven en cosas deshonestas o quién sabe qué conflictos tienen por los cuales no pueden comulgar. Y es una tristeza porque se nublan y se disminuyen muchas capacidades de discernimiento y muchas capacidades de tener un oído abierto al Espíritu Santo. El Señor bendice a las personas que vienen a la iglesia de todas maneras porque es misericordioso y compasivo. Pero si uno no entra en la plenitud de los sacramentos por impedimentos humanos, que son el no poder renunciar a cosas humanas, entonces uno se limita por sí mismo y uno mismo se echa encima esa incapacidad de no entrar y no penetrar más profundamente en ese misterio. Son decisiones que toma el ser humano, ¿no? Por eso hay que, en un momento dado, para poder ejercitar lo que Jesús nos pide, que tenemos que dejar todo para poder seguirlo a Él, tenemos que morir a nosotros mismos y sacrificarnos de verdad para entrar en la plenitud de lo que es el discernimiento. Esto lo contradecirían muchas personas, lo que estoy diciendo yo. Hay gente que hoy tiene un cristianismo totalmente errado y lo tiene justificado de muchas formas y no aceptarían de que una persona que no está en gracia de Dios pero que reza y que está en la iglesia va a estar diferente al que reza y está en gracia de Dios. Para muchos cristianos serían todos iguales, no hay diferencia entre los que están en pecado mortal ahí pero que tienen buena intención de estar con Dios, con los que están en gracia y están obedeciendo al Señor. En muchas partes del cristianismo de hoy justifican esas cosas y piensan que es discriminación hablar como yo hablo. Pero ustedes saben que nosotros no estamos aquí para complacer seres humanos, sino para hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús, cuando le dijeron que su madre y sus hermanos lo estaban buscando, Él dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que nosotros, a pesar de que de repente no vamos a ser muy aceptados y aplaudidos por nadie, porque de todas maneras eso no es lo que estamos buscando, el decir la verdad y buscar el fondo de la verdad en la palabra de Dios revelada no nos hace muy populares y nos ganamos mucha persecución. Pero es que no se puede negociar la verdad y hay que decirla tal y como es. Si nosotros no estamos en gracia de Dios, por cualquier razón que sea, yo no puedo juzgar a una persona que no esté en gracia de Dios. Es una decisión muy personal y son circunstancias humanas muy personales. Ninguno de nosotros podemos juzgar a una persona así, ni se le puede decir: hey, no entra a la iglesia. Al contrario, Jesús vino por los enfermos y qué bueno que están en la iglesia, porque ahí tiene más chance de que haya un cambio en la vida en cualquier momento que si no estuviera. Pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a exhortar a una persona y decirle: a pesar de todo esto, si uno no entra a la plenitud de la amistad con Dios, a la gracia de Dios, no va a recibir esos dones del Espíritu Santo, no va a tener ese discernimiento, no va a poder escuchar bien la palabra de Dios, no le va a penetrar la liturgia en la forma que le debe penetrar porque no está comulgando, ¿no? No está recibiendo esa fuerza de la Eucaristía, no está recibiendo la reconciliación a través de la confesión, ni la iglesia lo está absolviendo. Ustedes saben que la iglesia tiene el poder de desatarnos del demonio a través de la absolución en el sacramento de la confesión. Y ustedes seguramente son testigos de que hay mucho católico que no se confiesa y no creen que es importante la confesión. Porque, bueno, una mala catequesis, fueron mal educados o simplemente han decidido diseñar su propio catolicismo. O tuvieron un trauma con un sacerdote. Yo les cuento un ejemplo que es clásico en mi vida. Una señora vino una vez a un testimonio mío en alguna parte de Latinoamérica, no me acuerdo, y me confesó de que a través de esa charla ese día de mi testimonio ya había decidido regresar a la iglesia e irse a confesar. Pero ella había hecho eso antes, unos 10 años atrás, había decidido regresar a la iglesia e irse a confesar. Entonces, antes de hacer eso la vez anterior, había escrito una lista de pecados inmensa, era una lista, y había estado meditando con el Señor en el Santísimo antes de ir a confesarse. Y cuando se fue a confesarse, el sacerdote miró la lista y le dijo: ¿usted se arrepintió de todo lo que tiene escrito ahí? Y ella le dijo: sí, padre, y usted lo va a absolver. Y la absolvió.
Esta señora se fue de la iglesia y nunca volvió ese día, porque le dio la furia más increíble de que ese sacerdote no le hubiera dejado leer sus pecados y entregar la confesión como ella quería. Y pensó que eso estaba mal hecho y que no debía ser absuelta así. ¿Ustedes se acuerdan de este hombre que llegó donde el profeta a que lo curara de lepra? ¿Se acuerdan? Y cuando le dijo el sirviente que el profeta no lo quiso ni lo quiso ver, sino que le dijo, dígale que se bañe en el río. Y él se ofendió todo, porque le pareció absurdo que hice bañar en el río. Dijo, de donde yo vengo hay muchos ríos, hasta mejores que estos, ¿por qué razón me voy a meter a un río acá? Pero precisamente era tan sencillo todo que no, este hombre no lo creyó. Después ustedes saben el resto de la historia, ¿no? Pero el caso es que es muy parecido a esto. En la charla que yo di, en ese testimonio explicaba cómo el sacerdote, que es ungido por el Espíritu Santo, hace lo que él quiere, con absolución. Él sabrá cómo maneja su confesión. Y uno obedece y está absuelto por el sacerdote, como fuera, ¿no? Y esa señora entendió, sabía que se había equivocado y que había tenido esos 10 años, que fue el mismo diablo que la sacó por el orgullo, por la pura pretensión. Porque ¿cuál es la diferencia? Si el sacerdote, si ella ya le contó todo a Jesús y el sacerdote decidió no escucharla y le dio la absolución, era el mismo Espíritu Santo trabajando. A veces sucede lo contrario, y a ustedes seguramente les habrá pasado, a mí me ha pasado, que voy y me confieso, padre, me acuso de un pecado de impureza, y ya con eso creo que dije todo, ¿no? Y de pronto el padre dice, ¿y qué quiere decir con eso? A ver, cuénteme un poco más, ¿no? Entonces, a veces el Espíritu Santo lo ahonda en eso y le abre a uno y le hace hablar, ¿no? Para que uno se humille más, para que se doble más, y eso es cosa del Espíritu Santo. Como hay veces que no, si las cosas siguen normales, común y corriente, y se dan así, el Padre lo absuelve a uno. Pero en todos estos eventos, lo que yo quiero enfatizar es que nosotros al someternos a la voluntad de Dios, humillarnos, doblegar nuestra cabeza, nuestro orgullo, y entregar esta miseria humana a la iglesia, a través del sacerdote, ya entramos en una sensibilidad extraordinaria, que no la tiene una persona que no pueda doblegarse. Ustedes saben que uno no puede, como yo les dije antes a ustedes, juzgar una persona que vive en pecado mortal y es católica y está con la intención de estar con Dios, va a la iglesia, pero no puede confesarse ni comulgar porque vive en pecado. Ahora, no lo puede juzgar, pero al mismo tiempo no se puede engañar a una persona diciendo no te preocupes que estás bien, porque no está bien. ¿Cómo va a estar bien? Si no tiene la absolución de la iglesia, no puede comulgar, no tiene esa fortaleza, no tiene el mismo discernimiento y tampoco tiene la protección, ¿cómo la va a tener? O sea, el Señor es justo y seguramente que ese hecho de estar ahí en la iglesia y de estar ahí pues con Dios, seguramente que eso quiere decir algo ante la justicia divina, con toda seguridad. Pero entonces no tendría sentido de que tengamos los sacramentos, de que tengamos todo lo que la iglesia nos da si eso no fuera necesario. Entonces todo el mundo viviría así, viviría en pecado y no tendría una necesidad de ir a través, no tendría necesidad de doctrina, no tendríamos necesidad de seguir absolutamente ninguna ley, porque entonces nos la diseñaríamos nosotros mismos. Obviamente que eso no está correcto. Entonces por eso es muy importante entender que la palabra de Dios se hace más clara, más audible, más asimilable, más entendible, entre más gracia haya en el corazón por nuestra fidelidad. Miren que cuando usted es una persona sincera y tiene amor por otra persona, usted le escucha a esa persona y lo que esa persona le dice a usted le entra en su corazón y usted entiende lo que le está diciendo y se preocupa por lo que le está diciendo el otro. O sea, eso, lo que le está diciendo el otro tiene sentido en su vida. Pero cuando usted no ama a una persona, no le tiene respeto, no importa lo que esa persona le diga a usted, eso no le está entrando a su corazón, ni lo afecta en nada, ni le va a despertar compasión, ni caridad, ni interés, ni preocupación de ninguna clase. Simplemente son palabras que salen ahí, que no llegan a ningún lado. Esa es la diferencia entre la palabra que es leída desde el Espíritu y la palabra que simplemente rebota, porque no tiene amor. Entonces, el amor de Dios tan solo puede fluir en nuestros corazones a través de nuestra fidelidad a Dios. De lo contrario, ¿cómo podemos escucharlo? Dense cuenta que Jesús mismo habla
dentro de todas sus prédicas en la vida pública, dice: el que tenga ojos que vea, que tenga oídos que escuche. Y en otros momentos decía: no les digo esto, ¿qué tal que se conviertan? Cosas que uno no entiende, son como absurdas. Dice: ¿cómo así? Si él venía a hablarles para que se convirtieran, porque dice que mejor no les digo nada, porque no se van a convertir. Pues lo que él está diciendo es precisamente que había mucha gente de esa que estaba alrededor de él, que estaban ahí, pero no lo escuchaban. Estaban ahí y no lo veían, porque no querían verlo, que no le interesaba. Y miren que eso pasa con nosotros cuando no queremos a alguien. Esa persona está ahí y no le damos poder a nada de lo que esa persona dice. Y parece que no la estuviéramos viendo, que la ignoramos. Ustedes saben, la palabra me ignoraron, ¿qué quiere decir? Que a pesar de no estar presente y que está bien que estaba ahí, no me estaban mirando, o sea, no existía, me ignoraron. Y eso es lo que le pasaba a Jesús estando presente entre todos los fariseos y esa gente, judíos que eran infieles, y sabía que a él no lo miraban, no lo escuchaban. Entonces, por eso él siempre advertía: que tenga oídos que oiga, que tenga ojos que vea, porque se refería precisamente a enfatizar que para poderlo ver a él y oírlo, tenemos que amarlo. Y esa es la base de nuestra fe. Entonces, el encuentro con la palabra, con el don de la palabra de Dios, es un encuentro con el amor. Porque si yo no aprendo a amar la liturgia y no aprendo a amar la Eucaristía, entonces la palabra de Dios no va a estar clara en mi corazón. No va a entrar con esa claridad. Ten en cuenta que la interpretación bíblica de las sectas es una interpretación emocional. Por eso ellos trabajan con el poder de Dios, con el poder de la palabra de Dios, que me libera, que me sana, que rompe mis cadenas y me trae prosperidad. Aleluya, ¿no? Eso es la palabra, pero resulta que eso no es. Es decir, sí, sí, Dios tiene el poder de sanarnos, de liberarnos, y si Él quiere también nos da prosperidad, claro. Y si Él quiere romper cadenas de cualquier tipo que podamos tener, eso es verdad todo. ¿Pero acaso la palabra es para eso? No, precisamente la enseñanza del Señor es que no vamos a buscar a Dios simplemente para pedirle poderes y para pedirle ese tipo de cosas, sino que buscamos a Dios porque lo amamos. ¿Qué tal que yo viniera a visitar a mi mamá solo por las cosas que ella tiene? Sí, por los dones materiales que tenga mi mamá, las propiedades y sus tesoros. Y esa es la razón por la cual estoy con ella. Pues eso no es nada diferente cuando yo vengo a visitar a Dios porque es poderoso. Y entonces con su palabra yo me realizo y pido esos poderes porque los tengo en la palabra de Dios. Entonces estoy en él por sus tesoros y no por el amor que le tengo. Entonces es una diferencia muy grande visitar a mi madre porque la amo, porque vengo a honrar su presencia en mi vida, a venir a visitarla por el dinero que tiene, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de eso y venir a visitar a Dios por los poderes que él tiene y no porque yo lo amo? Entonces, no es la palabra de Dios me salvó y rompió todo, aleluya, sino yo amo al Señor y soy libre en su palabra, pero por su misericordia y su amor, en su voluntad. Eso es una forma humilde de acercarme a Dios y no una forma pretenciosa de reclamar en el nombre del Señor mi salud, reclamar no sé cuántas. En muchas de esas prédicas inclusive se dice que el que no reclama la salud y la prosperidad en el nombre del Señor es un miserable que ya de por sí está maldito, según muchos de esos cristianos. Eso es una arrogancia muy increíble, porque ¿cómo puede pretender uno reclamarle nada al Señor? ¿Ustedes se imaginan si el ciego de Jericó en el camino, en vez de haberle dicho: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, le hubiese dicho: Jesús, en tu nombre reclamo mi vista? Pues no se lo hubiera dado al Señor, tenga la seguridad, porque ¿cómo le iba a reclamar? Si precisamente el encuentro entre Jesús y el Señor era un encuentro de humildad siempre. Jesús le preguntaba al doliente: ¿qué quieres? Y el doliente contestaba: si tú quieres, sáname. Eso es muy diferente. En el nombre tuyo reclamo mi parálisis, que deje de ser paralítico, ciego, sordo, o quién sabe qué. Eso no era el diálogo. El diálogo siempre fue un diálogo humilde, increíble humilde, entre el pecador y el Redentor. Siempre decía: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Sí, quiero que me sanes si tú quieres. Si tú quieres, sáname. Es increíble la diferencia de eso a ese terrible cristianismo de hoy, como predican las sectas. Ese no es el cristianismo nuestro. El cristianismo nuestro es: Señor, si tú quieres, sáname. Si tú quieres, todo, cualquier necesidad que tengamos, si tú quieres.
Eso es como nosotros nos dirigimos a Él. Pero no vamos a decir, Señor, reclamo en tu nombre mi libertad, reclamo en tu nombre mi prosperidad, mi salud. Eso es absurdo, arrogante, pretencioso. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Eso no está escrito en ningún lado. Absolutamente en ningún lado. Eso es inventado. Son interpretaciones erróneas, herejes, heréticas, ¿no? Entonces, no, tenemos que tener mucho cuidado del manejo de la palabra. Otra protestantización de la palabra es nada menos que las personas que se guían en todo por la palabra, abriéndola así para consultar, y hacen exactamente y confirman todo así con una irresponsabilidad increíble, cuando uno necesita mucha dirección espiritual para poder saber cómo manejarse con lo que el Señor le está diciendo a través de la palabra. Uno no puede ser tan ligero así nomás, de que simplemente abriendo así una consulta se va con lo que le dijo la palabra, porque qué tal, usted podría cometer unas tragedias en su vida terribles, porque eso no necesariamente actúa todo el tiempo así, ¿no? Es, la Biblia no es un libro de adivinaciones. Eso es lo que hace la nueva era con los libros que abren y abren. Yo siempre abro la palabra así también, sin escogerla, cuando voy a predicar, como ustedes han visto, y al final y todo eso. Y muchas veces en oración y en momentos difíciles de mi vida que necesito guía, abro la palabra también y la leo. Pero eso no quiere decir que entonces voy a considerar que ya el Señor me dijo lo que tenía que hacer simplemente por lo que abrí. Porque, ojo, pues hay que tener mucha coherencia, prudencia, sobriedad, y hay que tener mucho equilibrio en todo lo que hagamos. No podemos, tendríamos que tener muy buenas consultas espirituales antes de tomar decisiones. O sea, esa es una forma, ¿cierto? Yo abro la palabra y el Señor me está hablando en esta forma. Muy bien. Pero eso es tan solo una parte de mi consulta, una parte. Pero si yo dejo que esa sea mi guía, como hacen los protestantes, entonces, ¿qué tal? Porque eso sería extremadamente pretencioso. Hay que buscar cómo llevar eso en un conjunto de actividades espirituales que lo lleven a uno al discernimiento final, a la decisión final. Por eso, el manejo de la palabra tiene que ser muy cuidadoso. Tiene que tener mucho cuidado uno de cómo la maneja. Porque si no, pues protestantizamos la Biblia, y nos convertimos en esos adivinadores, en esas personas que manejan e interpretan la Biblia a su manera, de una forma personal, sin ninguna dirección espiritual, de una forma completamente laxa. Y esto es el peligro que hay en muchísimas áreas bíblicas de la Iglesia Católica por contaminaciones del protestantismo. Y lo veo con frecuencia, y me parece aterrador eso. Pero está bien, digamos, en comunidades que se reúnen a orar, como esta, se reúne a orar, le pide palabra al Señor, el Señor nos da una palabra y el Señor nos habla a través de la palabra. Y eso es muy bonito, porque es lo que está diciendo el Espíritu en ese momento a la congregación. Eso está muy bien. Es una lectura de la palabra y el Espíritu la abrió, como la que yo leí ahora antes de la charla. El Espíritu nos habla a través de esa palabra. Y a través de esa palabra yo me inspiro y hablo, porque yo no preparo nunca estas charlas y sigo en el Espíritu de la palabra. Y así se hacen en las comunidades cuando se reúnen a orar, a alabar, a glorificar a Dios. Y con la palabra también llaman al Espíritu Santo a que nos hable. Eso es muy diferente. Yo me estoy refiriendo es a esas consultas personales donde se está asumiendo que lo que yo acabo de abrir aquí en las Escrituras es lo que tengo que hacer. Ahí es donde yo veo que hay un peligro muy grande, porque en ese tipo de protestantización de la interpretación de la palabra pueden haber muchos accidentes. Pueden haber muchos errores, pueden cometer muchas cosas que no son. Por eso, si uno tiene una decisión que tomar en la vida que es delicada, pues uno necesita dirección espiritual. Bueno, yo abro la Biblia y la Biblia me muestra algo, y luego me confieso y le cuento al Padre lo que estoy haciendo, y tengo una dirección espiritual la cual dice, bueno, el Señor parece que me está dando estas señales, porque esta es la palabra que leí, esto es lo que siento en mi corazón y esto es lo que está sucediendo. Y de ahí, de todo esto, de todo este conjunto de realidades, nosotros terminamos tomando decisiones, ¿no? Pero no podemos enfocarnos en una sola cosa e irnos por ahí, porque ¿qué tal? Eso puede causar unas tragedias increíbles, y las he visto yo mismo en algunas personas. He visto cómo han cometido errores, he visto, y en las conversaciones que he tenido con esas personas, les he advertido, yo dije, mire, hay que tener mucho más cuidado de lo que usted cree en la forma en que maneja la palabra de Dios. Esto no es un libro mágico, no es que uno lo abrió y ya decidió todo, esto no es así. Y si el Señor le llegó muy directo a su corazón en esa lectura, qué bueno. Pero asegúrese que usted se va a continuar en ese discernimiento
comprobando que ese es el camino que va a tomar y que es lo que tiene que hacer. Eso lo tiene que hacer con mucha sobriedad y responsabilidad, porque lo contrario, pues es muy peligroso, a no ser de que sean cosas que no son trascendentales. A veces uno simplemente está decidiendo cosas pequeñas en la vida que no son trascendentales y no van a afectar a nadie, no van a afectar absolutamente a nadie, ni a uno mismo, sino que son pequeños movimientos que uno hace. Y con eso a veces la palabra le guía a uno para entusiasmarlo o quitarle el entusiasmo de alguna acción específica. A ese nivel no hay peligro y las cosas se hacen muy sobriamente con la palabra. Yo a veces lo hago así. Pero cuando son cosas trascendentales en la vida, cosas que determinan y afectan a otras personas, situaciones que son de mucha responsabilidad, uno no podría pararse solo en eso, porque entonces ya está uno en peligro de cometer un error. Hasta el mismo enemigo lo puede engañar a uno. Por esa razón, uno tiene que tener mucho cuidado de cómo manejar la palabra de Dios. Yo insisto que lo más importante de todo lo que estamos hablando sobre la palabra de Dios es para nosotros católicos localizarnos en la liturgia. Y miren, cada que ustedes escuchen un católico decirles, o así sea un protestante, decirles que en la Iglesia Católica no enseñan las escrituras, pues ustedes tienen que llamarle la atención y llevarlos a la liturgia. Le dice, pues qué pena que nunca haya usted participado en un ciclo litúrgico de 3 años para que aprenda las escrituras. Porque eso es prueba de que nunca lee la palabra de Dios diaria de la iglesia, sino que el conocimiento que tiene es escasamente lo que habrá leído en las escrituras, pero no le pone cuidado a las lecturas de la iglesia, porque si no, no estuviese hablando así. Por eso el desconocer nuestra fe y no entender cómo es que nuestra iglesia está establecida y cuál es nuestro catecismo y cómo se proyecta en las tradiciones a través de la liturgia, es la falta de conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos cuidarnos muy con mucho cuidado, cuidarnos mucho de que la palabra de Dios sea administrada con coherencia, con salud espiritual, con mucha sabiduría, que es la misma palabra. La sabiduría viene de la palabra. Yo le voy a pedir al Señor su palabra para que en esta palabra sellemos esta reflexión, y les voy a leer a ustedes otro salmo, el salmo 95, y dice: vengan, cantemos al Señor. Los que venimos a alabar a Dios, preparémonos a escuchar sus palabras. Y vengan alegres, demos vivas al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, partamos a su encuentro dando gracias, aclamémosle con cánticos. Pues el Señor es un Dios grande, un Rey grande por encima de todos los dioses. En su mano están las bases de la tierra, y son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, Él fue quien lo creó, y la tierra firme que formaron sus manos. Entremos, agachémonos, postrémonos de rodillas ante el Señor que nos creó, pues Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él pastorea, el rebaño bajo su manto. Ojalá pudieran hoy oír su voz. No endurezcan sus corazones como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto. Allí me desafiaron sus padres y me tentaron, aunque veían mis obras. 40 años me disgustó esa gente, y yo dije: son un pueblo que siempre se escapa, que no han conocido mis caminos. Por eso en mi cólera fue jamás curé, jamás entrarán en mi reposo. Le damos gracias al Señor por esta reflexión y le pedimos que nos unja con su Santo Espíritu en una manera extraordinaria para que logremos nosotros vivir esta experiencia de la palabra. Yo diría que cada uno de nosotros seguramente aquí puede dar un testimonio sobre lo que hemos vivido con la palabra de Dios. A veces uno, como católico, cuando no ha tenido como una renovación en la fe, quizás nunca haya tomado una Biblia para leerla, pero ha vivido la experiencia sacramental, litúrgica, y eso de por sí le ha dado un sentido a la palabra. Solo que la invitación que hace la Iglesia es a que nos adentremos más en este misterio de la palabra a través de tener la Biblia con nosotros y leerla y meditarla en oración, y además compenetrarnos en las lecturas diarias de la Iglesia para que así podamos meditar. Una de las prácticas más importantes, creo yo, que es antes de llegar a la Eucaristía, leer la palabra del día. ¿Por qué razón? Porque ¿cuántas veces estamos en la Eucaristía y perdemos la concentración y no escuchamos las lecturas? Pero qué bueno es cuando uno las ha leído antes de ir a la misa
porque sabe cuál era la lectura. Y así no pierde ese momento la lectura, porque ya la tenía en su corazón y sabía cuál era. Y con unas pocas palabras que se han pronunciado, le recuerda todo lo que uno leyó. Y no se la pueden quitar del corazón, porque también hay que entender esto. No con el ánimo de demonizar todo, pero sí con el ánimo de cuidar todo. Sabemos que hay un enemigo del alma que trata de robarnos los momentos más importantes. Y uno de los momentos más importantes de la Eucaristía es la lectura de la palabra. Y a todos nosotros nos ha pasado que estamos ahí, estamos muy preparados, muy concentrados, y empiezan a leer la palabra y no la oímos. Y caemos en cuenta cuando terminaron de leerla. Eso duele. Sabiendo que se elevó y esto, y le duele en el corazón. Pero esas prácticas, si uno lee la palabra antes de la Eucaristía, pues es muy poco lo que el diablo le puede robar. Porque si le roba el momento en que la leyeron, ya la había leído, ¿sí? Y ya uno está cubierto. Y precisamente del manejo que uno tiene contra el diablo, debe ser así. Uno siempre se debe preparar antes para que el diablo en el momento no le robe las cosas. Y eso es una práctica espiritual muy importante de seguir. Si uno hace eso, tiene muchas oportunidades de superar al demonio y también de superar nuestras limitaciones humanas, como son la falta de atención, el cansancio, las circunstancias de la vida, a veces factores químicos, tantos factores como por ejemplo ustedes están acá, quieren estar aquí muy presentes y de pronto los domina el sueño, otras situaciones que tienen en su vida en este momento que son prioridades y de pronto escuchan un porcentaje de lo que yo dije nada más y los otros no lo escucharon, y eso pasa, eso sucede, no hay forma de escaparse de esto. Por eso el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros el poder y la capacidad de que a pesar de que nuestra atención humana no está completamente enfocada, el Espíritu Santo de una forma u otra nos está llenando de lo que está diciendo. Ustedes se dan cuenta que los apóstoles durante los 3 años de vida pública del Señor no entendieron casi nada de lo que el Señor les dijo. Y el Señor les dijo, les envío el Paráclito y Él les recordará de todo lo que yo les dije. En otras palabras, les estaba diciendo, ese les va a enseñar qué fue lo que yo dije. Porque no fue hasta que recibieron el Espíritu Santo que ellos se iluminaron, se fortalecieron, dieron sus vidas por el Señor. Antes de eso vivían llenos de miedo y además no entendían casi nada. El Señor cuántas veces les dijo que lo iban a crucificar. Y les pasó así por encima, porque era muy raro eso, que tenían que comérselo a él y beber de su sangre, más raro todavía. Nada de eso entendieron. Pero cuando el Espíritu Santo llegó, ahí sí que entendieron todo. Y por eso es que a eso se refiere esto, este misterio, ¿no? De que puede ser que no esté concentrado en la misa, puede ser que en un momento va a perder atención, pero tenga la seguridad que el Espíritu Santo se encarga de que usted no pierda ningún instante de eso, porque la justicia de Dios es perfecta. Y si es el diablo quitándoselo, el Señor no va a dejar que se la robe, porque usted vino a la misa y vino con esa intención. Entonces su alma recibe ese regalo, su alma recibe lo que pasó. Por eso es muy importante que usted lea la palabra, las lecturas de la iglesia todos los días. Muchas veces no alcanzará a ir a misa en diaria, pero entonces si usted tiene por lo menos la palabra de Dios, las lecturas diarias, que hoy no hay excusa, porque eso está en internet, está en toda parte, lo puede recibir en su celular. Mejor dicho, ¿quién puede tener excusa para no leer la palabra diaria? Nadie. Las palabras, las lecturas diarias de la liturgia las encuentra hasta en el celular. Entonces, no tiene sentido de que no la lea. Y eso es muy importante, porque lo fortalece a uno increíblemente, lo alimenta, y es parte de lo que nosotros necesitamos para caminar con Dios. Pues ahorita vamos a tomar un descanso. Aquí tenemos unos minutos para que, si ustedes tienen alguna pregunta, aprovechamos para hacerlo en este momento, en unos 10-15 minutos de tiempo, y con mucho gusto tratamos de discernirlas.